Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión en particular hablaremos acerca de cómo podemos eliminar una cuenta profesional en Instagram. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com. Pues bien, como sabrás, Instagram es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, ya sea para trabajar, comunicarnos, etc. Y de hecho, en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación, para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión queríamos aprender específicamente acerca de cómo podemos eliminar una cuenta profesional. Y es que déjame decirte que es mucho más sencillo de lo que crees. Aunque eso sí, en este video en particular te voy a enseñar cómo puedes pasar de una cuenta profesional a una personal, lo que prácticamente sería eliminar la profesional, así como también eliminar por completo una cuenta de Instagram, ya que hay personas que confunden ambas cosas. Entonces, para que puedas decidir qué es lo que quieres hacer realmente, te voy a explicar las dos formas. Para esto simplemente vas a dirigirte a tu teléfono móvil y una vez acá en tu teléfono móvil simplemente vas a venir a la cuenta de Instagram. En caso de que no puedas iniciar sesión, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales para que sepas iniciar sesión o recuperar tu cuenta. Una vez que estés acá simplemente te vienes en la parte inferior derecha en tu perfil. Y acá, como puedes ver, esta sería una cuenta profesional. Me dice el panel de profesionales en la parte superior, compartir el perfil, etc. Para eliminar esto simplemente debes venir en la parte superior derecha en las tres barras horizontales y te vienes al apartado que dice controles y herramientas empresariales. Acá vas a ver una opción que dice cambiar tipo de cuenta y vas a seleccionar donde dice cambiar a cuenta personal. Simplemente lo confirmas y listo. Esto lo que va a hacer es eliminar tu cuenta profesional y colocarlo como una cuenta común y corriente de cualquier usuario. De hecho, si no quieres cambiar tu cuenta a una cuenta normal y lo que quieres es eliminar por completo tu cuenta empresarial, déjame decirte que también se va a eliminar tu cuenta personal que tienes asociada, ya que prácticamente sería la misma cuenta, solo que en profesional o en modo personal. Y una vez acá simplemente vas a venir en la parte superior del buscador y vas a escribir eliminar. Esta es una forma más rápida de acceder. Seleccionas desactivación o eliminación y automáticamente te va a dirigir a este apartado. Acá seleccionas la cuenta de Instagram que quieres eliminar y te aparece la opción de desactivar cuenta, que esto es temporal, para que luego lo puedas reactivar o simplemente eliminar la cuenta de forma definitiva. Seleccionas tu opción, le das en continuar, completas cada uno de los pasos y verificaciones y listo. Estarás eliminando por completo tu cuenta. Como pudiste ver, es bastante sencillo eliminar tu cuenta profesional en Instagram, ya sea si la quieres cambiar de profesional a personal o simplemente si la quieres eliminar por completo. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.